Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Doble Click Tutoriales. En el tutorial de hoy os vamos a explicar cómo activar y cómo utilizar el nuevo portapapeles de Windows 10, que si no lo sabéis permite elegir qué texto queremos pegar cuando hemos copiado varios. Antiguamente solo se podía uno. Así que nada, al finalizar el tutorial, dadle a like, suscribiros y dejadnos vuestro comentario indicando si os ha gustado el vídeo, que empezamos. Bien, lo primero que debemos hacer es pinchar en el botón de inicio y haremos clic en la tuerca de configuración. Se nos abrirá el panel de configuración de Windows y vamos a hacer clic sobre la primera opción que aparece, Sistema. Aquí en el menú lateral izquierdo vamos abajo del todo a la opción de portapapeles. Y vemos que nos aparece una opción que por defecto viene desactivada, que es el historial del portapapeles. Esto, como decía en la introducción, nos va a permitir tener varios textos o imágenes copiadas y dejarnos seleccionar o pegar la que queramos. Por lo que lo mismo que tenemos que hacer es activarlo. ¿De acuerdo? Una vez cambiado el switch activado, ya podemos empezar a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el bloc de notas. Y ahora lo tenemos aquí y vamos a escribir un texto. Por ejemplo, suscríbete a Doble Click Tutoriales. Y ahora vamos a escribir otro que es dale a like. Y otro más que es deja un comentario. Bien, pues ahora para seguir utilizando el portapapeles como siempre, seleccionamos el texto y botón derecho copiar o con las teclas del ordenador control C. Si seguimos pulsando, como siempre hemos hecho, control V, nos va pegando el texto. Ahora vamos a seleccionar. Dale a like. Lo mismo, control C y si pegamos, pues control V. Sigue funcionando de la misma manera que siempre. ¿Dónde está la novedad? Que en lugar de pulsar la tecla control V, vamos a pulsar el icono de Windows V, la banderita de Windows V. Y como veis, nos abre el portapapeles donde nos aparecen los dos textos copiados. Y podemos seleccionar uno u otro. Incluso podemos elegir y copiar un tercero, que si pulsamos control V nos pegará siempre el último, pero con banderita de Windows V nos aparece, veis, aquí todos los textos que hemos ido copiando. ¿Vale? Y en los tres puntitos los podemos anclar por si queremos guardarlo, eliminar solo este o borrar todo. Al borrar todo, pues tenemos el portapapeles vacío. Como veis, es una utilidad muy útil si estamos acostumbrados a copiar y pegar varios textos. Hasta ahora solo se podía uno, pero con esta nueva funcionalidad podemos almacenar varios. Así que nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado y recordad darle a like, suscribiros y dejarnos algún comentario para apoyar el canal. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.